¿Cómo están, amigos y amigas, señoras y señores? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de TV Sport Laraquete, el CDF de la provincia de Arauco, el canal del fútbol, para llevar a ustedes esta tercera llave y esta final provincial, el partido de vuelta entre Independiente con Humo de Carampangue y Unión Obrero de Los Álamos, en categoría primera infantil. Así que ya está toda la bandita de TV Sport Laraquete instalada, dispuesta ya para llevar a ustedes a las pantallas de su hogar esta final provincial entre Independiente con Humo y Unión Obrero de Los Álamos. Vamos saludando rápidamente a la bandita. Profesor, ya está instalado, ¿cómo te va, táctico? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos instalados acá en las cabinas de transmisión del estadio de la Municipalidad de Arauco, Ramón Burgos Loyola, para este encuentro en categoría infantiles, donde hoy también se define quién es el ganador de esta llave a nivel provincial, la que seguirá, ¿no es cierto?, escalando y buscando triunfo posteriormente a nivel regional. Así que ya estamos acá, esperamos ver un buen partido, que los jóvenes hagan lo suyo, se prodiguen dentro del campo de la mejor manera posible. Y hoy día vamos a tener, ¿no es cierto?, el campeón a nivel provincial en categoría infantil. Sí, como lo fue ayer, acuérdese, profesor, que estuvimos también en vivo y en directo, Colico Sur en categoría senior, super senior, perdón, fue el campeón provincial que le ganó, empató a cero ayer y clasificó a la fase regional y campeón provincial ante Deportes Laraquete, donde vimos también un gran partido el día de ayer acá en el Estadio Municipal de Arauco. También vimos, bueno, tú tienes todas las razones, cabrón del gol del fútbol amateur, que ayer vimos un buen partido. Laraquete fue un perdedor muy digno, en el sentido que se la jugó de la mejor manera posible para revertir el resultado que había sido adverso en la semana anterior en el recinto en el estadio de Curanilahue frente a Colico Sur. Así que felicitar nomás a ambas escuadras de los super seniors y manifestar una vez más, ¿no es cierto?, que Laraquete se pudo haber ido con la frente muy en alto, porque hizo, tanto en Curanilahue como acá en Arauco, hizo un excelente cometido futbolístico. Así es, querido táctico, y también, profesor, no podemos dejar de mencionar el día de ayer también esa gran velada de box donde estuvimos presentes en vivo e indirecto desde el gimnasio municipal de Los Álamos, con 14 combates de distintas escuelas de boxeo que llegaron ayer a Los Álamos, y agradecer sobre todo al club de boxeo de Los Álamos por esa distinción que tuvimos el día de ayer, por ese diploma que recibimos como canal TV Sport Laraquete por difundir el deporte en la provincia de Arauco. Así que muy contentos, y contentos también a la vez porque hoy estamos cumpliendo un año de vida al aire con TV Sport Laraquete para toda la provincia de Arauco. Entonces tenemos muchas razones de estar felices el día de hoy, de transmitir a ustedes, llevarle esta gran final provincial, que después continuamos a partir de las 17 horas en Curanilahue, y ahora estamos acá en Carampangue. Así que una jornada redonda ayer, querido profe, en cuanto al deporte en la provincia también como canal. Me alegra mucho eso, Edgardo, de que hoy día estemos de cumpleaños, nuestro primer cumpleaños, ¿no es cierto?, al aire, difundiendo lo que es el fútbol amateur en todas sus categorías. Y eso es importante, así que aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso abrazo de cumpleaños a nuestro director, ¿no es cierto?, que ayer era la Pantera Aguayo. Ayer era la Pantera Aguayo. Hoy día, ¿no es cierto?, ya vuelve a su eslogan que él tiene, el rey de la sopa y pilla. Así que un abrazo para Carlito, un abrazo para ti, camarón del gol del fútbol amateur, en este primer año de vida que cumple TV Sport Laraquete, llevando las transmisiones de la mejor manera posible a los distintos hogares de la comuna de Arauco, como asimismo también de la región del Biobío y de la provincia de Arauco. Y también aprovecho de dar un tremendo abrazo, ¿no es cierto?,
a este gran amigo que se integró en la parte técnica con nosotros y que ha hecho una gran labor. Así que a usted, amigo, felicitarlo por la empresa que dejó en Pucón de yates. Así que un abrazo también para ti. Y se vino a trabajar directo con nosotros. Con nosotros, así que un abrazo también para ti. Así que muchas felicidades en este primer año, ¿no es cierto?, a TV Sport Larraquiete. Ya, profesor, vemos ahí a Unión Obrero que está concentrado con la última arenga, las últimas indicaciones técnicas de Brian Vergara, que está a cargo de ellos el día de hoy. También vemos a los señores jueces que vienen de Lebu el día de hoy y con Humo que ya está listo y dispuesto para ingresar al campo de juego. Ya vinieron donde el señor de ANFA a firmar papeleta, lo pronto lo hará Unión Obrero también. Falta la firma de la papeleta de rigor que exigen los señores de ANFA y ya estaremos dispuestos para comenzar a transmitir esta final provincial en vivo y en directo a través de las pantallas de TV Sport Larraquiete. Agradecer a don Rodemil Arriegada por su saludo, felicidades a los profesionales, muy amable don Rodemil, gracias por su saludo. TV Sport Larraquiete fue creado en realidad para difundir todo lo que es el deporte de esta provincia de Arauco. Profesor, ¿qué le parece si rápidamente vamos a revisar de forma rápida ya las alineaciones de Independiente con Humo y de Unión Obrero? Vamos con el local, me parece, Camarón del Gol. Que no modificó mucho su alineación, mantiene la misma del encuentro anterior, con la número 1 Joaquín Carrillo, con la número 2 Ezequiel Mora, con la número 3 Tomás Villarruel, con la número 4 Claudio Osorio, con la número 5 Cristóbal Vázquez, con la número 7 Armin Valdebenito, con la número 9 el Benja Soto, con la número 8 David Huerta, con la número 11 Andrew Díaz, con la número 10 y capitán Edison Flores, con la número 6 Gonzalo Ayala. Esos son los 11 gladiadores de Andy Guzmán que van a saltar al campo de juego al sintético municipal de acá de Arauco. Por la vereda contraria está Unión Obrero, que lo hará con la número 1 Gaspar Alvear, con la número 69 Patricio Figueroa, con la 32 Fernando Pinto, con la número 3 Matías Neira, con la número 26 Joaquín Sáez, con la número 14 el Benja Suazo y capitán, con la número 18 Juan Pablo Troncoso, con la número 8 Mario Rivas, con la número 10 Cristóbal Pérez, con la 92 Bastián Flores y con la número 11 Franco Quirós, los 11 gladiadores de Brian Vergara el día de hoy acá en el municipal de Arauco. Bastante público con relación al día de ayer, profesor. Harta familia de Conhumo, también llegó gente de Los Álamos a apoyar a Unión Obrero. Eso es bueno, le hace muy bien a los muchachos, a los chicos que ya van a saltar al campo de juego. Estamos con una barra de Independiente de Conhumo bastante bulliciosa, al lado derecho de nuestra caseta de transmisiones, y como también a nuestro lado izquierdo tenemos la barra de Unión Obrero de Los Álamos. Esperamos también, Joaquín, Edgardo, sin desmerecer un buen arbitraje. No voy a entrar en calificar antes de, pero los jóvenes necesitan ser bien guiados dentro del campo de juego, y eso significa que tenemos que tener un buen arbitraje en el día de hoy. Vamos a apelar a las capacidades que tiene esta terna referir en el día de hoy. Así que se acordó la ANFA, profe, que había más árbitros en la provincia de Arauco. La terna viene el día de la ciudad del viento de Lebu. El principal, el central, será don Alexis Martínez. El primer asistente, Jairo Vidal, que lo he visto en otras oportunidades en cancha arbitrando. Segundo asistente, don Rodrigo Saavedra. Así que esos son los principales, la terna referil, que están encargados de impartir justicia el día de hoy, que llegaron desde la ciudad de Lebu. Ya ingresaron al campo de juego los 22 espartanos el día de hoy para sellar esta final provincial acá en el Estadio Municipal de Arauco, en el Estadio Municipal Ramón Burgos Loyola. Un clima agradable, profesor, no tanta temperatura, está propicio para una tarde, para hacer fútbol, para esta pasión del barrio que nos convoca todos los fines de semana. Sí, además es claro que tenemos
Tenemos también a nuestro lado izquierdo, me parece que se está desarrollando el Nacional de Motocross aquí en Arauco. Estamos en el sector playa. En el sector playa y lo estamos observando desde acá de la cabina de transmisión. Felicitar también a esa organización, ¿no es cierto?, que existe acá en Arauco, por estar haciendo este tremendo evento como es este Motocross a nivel nacional. Felicitaciones para aquellos que organizaron este dicho campeonato. Sí, gracias a la señora Marioli Alarcón por corregir. El cancerbero es Gaspar Álvarez y llegó de la planilla de ANFA, digamos, del turno, decía Gaspar Alvear. Vamos a corregir rápidamente aquí. Gaspar Álvarez, entonces, es el portero de Unión Obrero el día de hoy. Ya estamos listos y dispuestos, están las fotos de rigor por ambas escuadras. Ya nos ponemos de pie, querido táctico, para dar comienzo a tus primeros 35 minutos acá en el Estadio Municipal de Arauco, en esta final provincial entre Independiente con Humo y Unión Obrero de la ciudad de Los Álamos. Recordar que a partir de las 17 horas estaremos en vivo y en directo en el Estadio Municipal de Curanilahue para otra final provincial en categoría senior en Club Deportivo Navidad, que recibe a Unión Obrero de Cerro Alto. Partido infartante también, profesor. Usted se lo perdió el fin de semana anterior, ¿eh? Bueno, lamentable. Muy buen partido. Un golazo de Chamblas. El único tanto del encuentro que se llevó la victoria a Navidad. Bueno, por cosa de compromiso, pero ya estamos acá retomando nuestra actividad para llevar a nuestras pantallas, ¿no es cierto?, en categoría infantil, el partido entre Independiente de Conumo, Asociación de Fútbol Carampangue y Unión Obrero de Los Álamos. De Los Álamos, de la Asociación de Fútbol de Los Álamos. Ya Martínez realizó el sorteo protocolar, veremos quién empezará a mover el balón, lo hará el equipo rojo de Conhumo. Comparta, difunda la transmisión en vivo y en directo, más de 130 dispositivos conectados a través de las pantallas del canal del fútbol de la provincia de Arauco, TV Sport Laraquete. Ya estaremos prestos y dispuestos para dar comienzo a estos primeros 35 minutos, que será un partido infartante. Aquí no hay cuenta de goles, no hay nada. Recordar que el partido anterior fue el marcador 0-0, así que este es el partido de definición para esta fase primera infantil semifinal provincial. Aquí saldrá el campeón provincial de categoría primera infantil del fútbol amateur aquí en la provincia de Arauco. Esperamos que Martínez, el calvo Martínez, ratifique todos los sectores. Comenzó a rodar la esférica en órbita ya, acá en el Estadio Municipal de Arauco, para dar comienzo a estos primeros 35 minutos. Cruzó a mitad de campo de juego la gente de Unión Obrero. Viene saliendo desde el fondo Independiente con Humo, recupera ahí el número 10 en Unión Obrero Pérez. Rechaza a Mario Rivas desde el fondo, pero ahí está Vázquez para filtrar un balón. ¿Quién lo va a recuperar ahí? Huerta perdió el balón. Se viene Unión Obrero al ataque con el número 14, Suazo, el capitán. Suazo que se va a combinar con Quiroz que se va a acomodar, le va a pegar, le pegó, pero ahí estaban los centrales de Independiente para rechazar nuevamente. Rebota en la gente de Independiente con Humo, pero ahí estaba rápidamente Osorio para despejar el balón. Simplemente no se complicaba y se viene al ataque Unión Obrero en estos primeros segundos. Lateral, saque de costado, saque de banda para Unión Obrero, que hoy viste de color oscuro, ¿eh? Así que vamos compartiendo, vamos difundiendo la transmisión en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Arauco para esta final provincial Independiente con Humo y Unión Obrero de Los Álamos. Veo dirigentes de la Asociación de Carampán, que también, profesor, que están llegando, ¿eh? Primera llegada, anunció llegada, Unión Obrero va a salir jugando desde el fondo, Independiente con Humo, por acá, profe, este sector.
a la secretaria de la asociación, veo que ella siempre está, siempre está presente. Siempre está apoyando. Una llegada bastante profunda de Unión Obrero de Los Álamos, que finiquitó de muy mala manera el jugador de esta primera serie infantil. Si nuevamente recupera el balón Unión Obrero, le filtraron un pelotazo al número 92, pero estaba totalmente fuera de juego, estaba Flores fuera de juego. ¿Qué dijo el segundo asistente Saavedra? No, señor, usted está totalmente fuera de juego, así que va a ser balón, fútbol para con humo en estos minutos, en estos primeros segundos de esta final provincial en categoría primera infantil. Balón largo, elevado, que va a cruzar la mitad del campo de juego. Ahí estaba recibiendo Díaz, Andro. Perdió el balón Díaz nuevamente por el sector izquierdo, carril con el número 2, Mora. Mora no se complicó la existencia, no se complicó la vida. Envió el balón fuera del campo de juego, así que será efectivo para la gente de Unión Obrero. ¿Quién viene por ahí? El 26, Sáez. ¿Sáez con quién? Con Troncoso, Juan Pablo Troncoso, nuevamente con humo para enviar el balón fuera del campo de juego. Lateral ofensivo para la gente de Unión Obrero en estos primeros minutos. Un partido que va a prometer, que va a ser bastante entretenido, profesor. Sí. No le quiero preguntar su pronóstico, mejor resérveselo, profe. Estoy observando detenidamente el partido, como no tuve la suerte de verlo la vez anterior. Y se viene con humo, le filtraron un pelotazo rápidamente a Huerta, cayó Huerta, me parece. ¿Qué dijo Martínez? ¿Está fuera del campo de juego el jugador de Independiente con humo? Tremendo empujón. Le reclama al capitán Flores ahí por el empujón. Tremendo empujón y el Leyman en la misma línea. Oh, pero mira, prácticamente cayó en la grada. Cayó en la pista de recortar, profesor. Sí, y el Leyman ahí mismo, por favor. Le reclama a la banca técnica de con humo a Martínez, ¿ah? Se venía con humo ahí con Soto, pero el balón se va afuera del campo de juego, así que va a salir jugando desde el fondo Gaspar Álvarez, hoy día con la 99 en el pórtico de Unión Obrero. Pitón Martínez va a jugar Unión Obrero, pelotazo largo que va a cruzar la mitad del campo de juego. Ahí está la gente, Villarroel para rechazar de con humo, con un pelotazo largo en busca de quién, del número 6, Ayala. Ayala a correr, ¿con quién se va a juntar Ayala? Con Díaz, Díaz que se mete al área mayor. Ahí la recupera con humo con Ayala, balón que se iba a ir, pero recuperó Unión Obrero rápidamente. Va a jugar con quién, con el número 18, Juan Pablo Troncoso, la perdió Troncoso. Se viene Díaz, se viene Flores a buscar la última línea. ¿Quién acompaña Díaz con Flores? Ahí está jugando Díaz, el capitán, con Flores, balón que se va, será lateral, saque de costado, ofensivo para la gente de Independiente con humo. Sí, vemos al número 7 ahí, Valdebenito, que lo va a hacer efectivo en busca del capitán Flores. Recuperó rápidamente el capitán de Obrero. Obrero, ¿quién viene con qué? Con la 8. Va a salir jugando Rivas, Marito Rivas. Ahí la perdió Rivas y se va con humo al ataque nuevamente con el número 4, Osorio. Osorio que quiere jugar la personal. Pelotazo largo al área. ¿Y qué cobró Martínez? Sí, foul en favor de Independiente con humo. Tiro libre para con humo. Exactamente. Veremos quién lo va a hacer efectivo. Me parece que es el número 7 en con humo. Valdebenito que le va a pegar. Esperamos la orden de Martínez, el calvo Martínez, para que Valdebenito le pegue. Ya se armaron las parejas en el área. Sonó silbato, le pegó Valdebenito, balón que se paseó por el área de castigo de Unión Obrero y se va fuera del campo de juego y va a salir jugando a Álvarez con los pies desde el fondo para la gente de Los Álamos. Partido bastante equilibrado en estos primeros minutos, Camarón del Gol. Yo creo que va a ser un lindo encuentro. Así es, táctico.
Rechazó desde el fondo, ahí la tiene Troncoso, recupera con humo. ¿Quién se va ahí? Flor, no, Díaz, Díaz en busca de Ayala. Ayala que se iba en profundidad por el carril derecho, recupera nuevamente con humo. ¿Qué le pegó ahí? Díaz, Díaz le pegó un zapatazo que rechaza a la gente, pero la recuperó con humo nuevamente fuera del área. Ahí la tenía Soto, Soto, pero pierde el balón y va a salir jugando rápidamente. Unión Obrero que va a cruzar mitad de campo de juego, se va a meter en territorio enemigo. Rechaza desde el fondo la gente de con humo Villarruel. ¿Y qué dijo Martín? ¿El balón se va fuera del campo de juego? No, estaba totalmente fuera de juego con humo. Exactamente. Bandera al cielo, dijo Jairo Vidal. Fuera de juego. Va a jugar la gente de Unión Obrero en estos primeros 6 minutos de estos 35 y el marcador está 0-0. No se hacen daño hasta el momento con humo con Unión Obrero de Los Álamos acá en el Estadio Municipal de Arauco. Y el tablón virtual está que arde, está prendidísimo. Compartan, comenten, difundan la transmisión en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Arauco, esta final provincial en categoría primera infantil en Copa de Campeones 2024. Sí, está fuera el balón, lateral ofensivo para Unión Obrero. Nuevamente lateral lateral favor de con humo. Con humo ahora. Martínez dijo con humo. Un partido por el primer minuto un poquito trabado, debe ser producto del nerviosismo de estos chicos, de querer hacer las cosas muy bien. Profesor, saludamos rápidamente a toda la galería publicitaria que está con nosotros el día de hoy. Perfecto. Camping San Enrique, que está con nosotros también el día de hoy. Cabañas El Domo, la concejal Nicole Free también apoyando Independiente con humo. Y la primera autoridad de la comuna de Arauco, Elizabeth Marical Rivas, que también está apoyando el fútbol amateur y a Independiente con humo. Agradecer a cada uno de ellos que hacen posible la transmisión el día de hoy acá en el Estadio Municipal de Arauco. Y continúa llegando el público, profesora, eso lo hace más agradable el encuentro del día de hoy. Sí. Ocho minutos con 40 y el marcador continúa 0-0 en vivo y en directo a través de las pantallas de TV Sport, la raquete del Estadio Municipal de Arauco. Ahí estaba Huerta, el balón no se ha ido todavía, lo recupera la gente de Unión Obrero, quien se viene al ataque, ahí cayó uno de Unión, nada, dijo Martínez, lo recuperó nuevamente Unión. Ahora sí, pitó Martínez, dejó jugar y ahora hubo un segundo foul y lo cobró. Tiro libre para Unión Obrero. Cayó Juan Pablo Troncoso y ahí pitó Martínez y cobró tiro libre para la gente de Unión Obrero en estos primeros 9 minutos de estos primeros 35 que se están disputando en esta final provincial acá en el Estadio Municipal de Arauco. Le pegó, iba con veneno, profesor, y Juanco Carrillo, presto para ir al piso felinamente, y desvió, alcanzó a meter esas manos enguantadas. ¿Quién le pegó en Unión Obrero? El 26, Joaquín Sáez. Y tenemos córner, tiro de esquina para la gente de Los Álamos. Exactamente. Se visualiza ese jugador, el número 26, ya. Balón al área y ahí estaba Carrillo, sí, el 26. Poco a poco se va visualizando, profe, ¿ah? Sí. Joaquín Sáez en Unión Obrero. Ahí viene Díaz. ¿Díaz con quién? Con Soto. La tiene Díaz nuevamente, va a buscar última línea. Se va a meter al área de castigo, rechaza a la gente ahí de Unión Obrero, el 33. El 32, Fernando Pintos. Y el balón está fuera del campo de juego. Lateral ofensivo, saque de costado, saque de banda para Independiente con humo. Parece que Huerta que lo hará efectivo, lo vemos a la distancia. Se la pide Soto. También está Andrew Díaz. ¿Con quién? ¿Con Flores? No, se va a girar Andrew. Está en el área, se puede acomodar, le va a pegar, la tiene con humo. La tuvo con humo, muy buena jugada de Díaz. Primera llegada, Independiente anunció visita ya al equipo rojo. Dos momentos de peligro para ambos porteros, ¿ah? Sí, ya le lo pegó. Lo había tenido en un tiro libre Unión Obrero y ahora lo tuvo Independiente de con humo.
Le pegó al capitán Flores de pierna zurda y el balón pasa sobre el techo del arco que defiende Gaspar Álvarez, el 99 de Unión Obrero. Va a recuperar el balón Unión Obrero cerca del círculo central. Cayó el número 10 en Unión Pérez. Y cobró tiro libre para la gente de Los Álamos cerca del círculo central. Terreno de media campo, de juego del medio campo. Lo hizo efectivo Unión. Pelotazo largo en busca del Joaquín Sáez, el 26. Pero rechaza ahí la gente de Unión Obrero. Perdón, de Conhumo. Nuevamente recupera Unión Rivas. Marito Rivas ahí giró. Pero está rápidamente Osorio para salir jugando, para despejar. Se va a juntar con quién. Con Soto, el Benja Soto, ahí la tiene Soto, lo marcan dos, recupera Soto, se va a ir al ataque, se subió a la moto, va a juntarse con Flores, ahí la tiene Díaz nuevamente, se va a acomodar Díaz, lo marcan tres, nuevamente Ayala que le pegó muy mal, pero le salió pase para Díaz, se viene con humo al ataque, va a buscar última línea, ahí está Andrew, se metió entre medio, va a meterse a área de castigo, ahí la tiene Edison Flores, se acomoda, le va a pegar, le voy a cantar. Buena jugada de Conhumo táctico. Sí, jugada coordinada de ante una falla indiscutiblemente en el rechazo, un jugador de Unión Obrero aprovechó Conhumo la instancia, el puntero derecho, para poder meter un pelotazo y llegar Edison Flores por sobre el travesaño. Jugada de personal de Andrew Díaz, el número 11 en Conhumo, sí, profesor. Sí. Lo marcaban dos, lo marcaban tres y se los sacó a todos. Segunda llegada de Independiente. Balón en el círculo central con el capitán Flores, que va a juntarse con Ayala. Ayala que hoy día viste con la número 6. Perdió Ayala, rechazó a la gente desde el fondo de Unión Obrero. Por ahí estaba Mora con un pelotazo elevado. Ahí la para Ayala, qué técnica de Ayala. La perdió Ayala también, recuperó Obrero. Pero ahí estaba ¿quién? El lateral derecho, el número 2. Mora, Ezequiel Mora de Independiente Conhumo para enviar el balón fuera del campo de juego. Buena amortiguación del puntero, de Ayala. De Ayala, muy buena amortiguación del balón. Ahí está Franco Quiroz que va a buscar la última línea. Martínez dijo no, balón está fuera del campo de juego, lateral defensivo para Independiente Conhumo. Ahora soltaron un poco más al número 10 de Conhumo a Flores, ¿eh? Estaba bastante marcado los primeros minutos. Sí. Y de ahí está generando el fútbol para los ataques para Independiente Conhumo. Saludar a nuestro gran amigo Don Manuel Willy Bello, que está en sintonía, el crack, el viejo crack de Deporte Laraquete. Willy. Saludos a la bandita de TV Sport Laraquete y agradecidos por el apoyo del fútbol amateur y sobre todo a Deporte Laraquete. Un abrazo a la distancia, Willy, esperando que se recupere del partido de ayer, que dejó todo en la cancha Deporte Laraquete. Como lo dije al principio, un saludo para ti, Willy, que estás conectado con el tablón virtual de TV Sport Laraquete. Deben sentirse orgullosos por el trabajo que hicieron en el día de ayer. Estuvieron a punto de ganar el partido e ir a penales, pero bueno, es a lo que yo quiero manifestarte que ustedes tienen que sentirse muy tranquilos porque cumplieron muy bien su papel en la categoría super senior. Se viene desde el fondo Unión Obrero nuevamente un balón por el sector derecho, carril derecho, pero rechazó ahí la gente de Conhumo Huerta. El balón está fuera del campo de juego y lo hará efectivo la gente de Los Álamos, lateral ofensivo para Unión Obrero de Los Álamos cuando ya tenemos 15 minutos con 30 y todavía no se hacen daño acá en el Estadio Municipal de Arauco, Independiente Conhumo con Unión Obrero. Ahí estaba peleando el balón Mario Rivas que va a combinar con quién, con el número 14, Suazo, el capitán que le filchó a Sáez. Ahí está Joaquín Sáez, le puede pegar, Sáez le pegó, nuevamente el Juaco Carrillo alcanzó a meter la mano enguantada para desviar ese balón que se iba calando pegado en el poste del arco que defiende Carrillo en el equipo de Independiente Conhumo. Segunda tajada de Carrillo, está metido en el partido, eso es lo importante y eso va generando confianza al resto de sus compañeros.
Buen tapadón del Juaco Carrillo, profesor. Ahí hay un lateral nuevamente para ver qué es lo que pitó Martínez. Tiro libre para Unión Obrero. Un tiro libre cerrado. Un tiro libre bastante cerrado que viene con mucho veneno. Le va a pegar pierna izquierda la gente de Los Álamos. Esperamos la orden de Martínez. Va a caer el balón al área, bien cerrado arriba el Juaco. Travesaño se salvó con humo. Travesaño, lo dijimos, venía con bastante veneno y va a salir con humo por el sector derecho con Flores, el capitán, con un pelotazo largo. Rechaza a la gente de Unión Obrero, se queda con el balón. Ahí está nuevamente el número 10, Pérez. Pérez que pierde el balón y va a salir desde el fondo Huerta. ¿Huerta con quién? Con Ayala, no señor. Ahí recupera rápidamente Los Álamos con el número 14, Suazo, el capitán. Capitán, ahí viene capitán, el capitán que la peleaba. Ahí la recupera Flores, el capitán. Otro capitán que la pelea también cerca del área mayor, pero viene Unión Obrero que le va a filchar a Sae. Sae, el Juaco le pegó. Estaba cobrado fuera de fuego el Leyman del lado de Cordillera. Profesor, lo están saludando desde Cañete. Usted ni se imagina que lo está saludando de Cañete. Nuestro gran amigo Emilio Moya Matinson. Hola Emilio, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Un gran jugador. Estuvimos juntos en Alianza. En esa tremenda institución como es Alianza. Así que un abrazo para ti, Emilio. Gracias por estar en compañía con nosotros en TV Sport La Requete. Recuperó Sae para Unión Obrero, que va a salir jugando desde el fondo. ¿Con qué? Con el número 10, Pérez. Pérez que la pierde, ahí lo está marcando Mario Rivas. Va a tocar en corto con humo. Ahí nuevamente se va a girar quién. Me parece que Huerta con Flores. Flores que va, viene el capitán, les pegó un zapatazo, pero rebotó la gente de Los Álamos. Así que tiro de esquina, córner para Independiente con humo. Anuncia visita nuevamente con humo al pórtico que defiende Álvarez el día de hoy en Unión Obrero. Segunda llegada por el carril izquierdo para con humo, ¿ah? Sí. Te dije que el tiro libre muy cerrado podía traer consecuencias, pero estuvo a punto allá. Viene nuevamente arriba. Con humo arriba, hizo Flores, rebotó nuevamente la gente de Unión Obrero, córner, tiro de esquina nuevamente. Están 1-1. Esto va y viene, profesora. Va y viene, está en un partido entretenido de estos jóvenes. Que orden de Martín, le pegó Flores, el capitán viene cerrado, rechaza a la gente de Los Álamos, lateral para con humo nuevamente. Ya tenemos 19 minutos con 30, 19 con 30 y todavía no se hacen daño acá en el Municipal de Arauco. ¿Qué lo va a hacer efectivo el capitán Flores? Sí, Flores, ¿con quién? Se va a juntar con Huerta. Ahí está Huerta. Se va a meter entre tres Huerta. Rebotó, pero ahí va Flores nuevamente. Balón que está fuera del campo de juego. Rebotó la gente de Unión Obrero. Sí. Y Jairo Vidal cobra salida de fondo. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué pasa con ya el Leyman del sector galería lleva dos? Ya empezamos con los problemas ya. Ya empezamos con los problemas. Y después se quejan que uno no habla bien de ellos. Exactamente. Y el Leyman del lado de la galería ya ha tenido dos situaciones que han complicado un poco. Ahí estaba Marito Rivas, que se juntó con quién, con Flores. Flores que se va a subir a la moto, va a buscar última línea. Viene Los Álamos, ahí Flores va a buscar última línea, se mete entre dos. La perdió Flores, pero va a salir Díaz desde el fondo. Rebotó el balón en la gente de Obrero, así que Juaco Carrillo va a jugar con los pies desde el fondo. El fútbol para Independiente con humo cuando ya tenemos 20 minutos con 40 y el marcador continúa 0-0. Un partido de hartos peligros en ambas vallas. Profe, disculpe que lo interrumpa. Y después se quejan los señores árbitros y lo increpan a uno que uno habla mal de ellos. ¿Cómo no lo vamos a decir? La vimos clarita ahí. ¿Se da cuenta? Sí. Ahí Mora despejando el balón sin complicación para enviarlo fuera del campo de juego.
21:16, 21 minutos en los controles ya de TV Sport La Raqueta, en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Arauco para esta final provincial entre grandes equipos, grandes campeones el día de hoy. Sí. Con humo, con Unión Obrero de Los Álamos en categoría primera infantil. Estamos viendo un buen partido donde ambos equipos tratan de llegar de la mejor manera posible al arco rival. El número lateral 20. Para Los Álamos, dijo sí, Martínez. Exactamente, el número 26 de Unión Obrero. Sáez. Sí. No, tiro de esquina para Unión Obrero. Unión Obrero, sí. Ordenó Martínez, le va a pegar la gente de Los Álamos, balón al área, arriba con humo despejando, la tuvo. Hay un rechazo, un cabezazo, un frentazo de la gente de Los Álamos, pero sin mayor peligro para el Juaco Carrillo el día de hoy. Recuperó Ayala, Ayala que se juntó con Díaz, levanta cabeza, Díaz le puede pegar, combina con Ayala, ahí está Ayala nuevamente con el Capitán Flores con quién, con el número 11, Díaz, Díaz que se va a girar, lo marca uno, lo marcan dos a Díaz, ¿quién lo asiste? Nadie, se va solo Díaz, se va a meter entre tres, ahí la tiene Flores, de buena pierna, de buen pie, pelotazo largo ahí en busca de quién, nadie, ¿quién corre en el fondo? Soto, pero el balón se ve muy, muy estático, Soto en la jugada, ¿eh? Sí. Llegan bien de repente ambos equipos al área rival. Nerviosismo en los técnicos también de esta serie, ¿eh? Que tienen muchas cosas descifradas en estos niños. Ahí viene Sáez, el 26 para Los Álamos. Le va a filchar un pelotazo aquí en... Recuperó desde el fondo la saga de con humo con un pelotazo largo que cruzó la mitad del campo de juego y se viene con humo nuevamente con el Capitán Flores en el círculo central. Flores con Soto, a correr Soto, el número 9 de con humo. Vamos Benja, última línea, se va a manejar, se mire cómo la juega Soto. Ahí se va a juntar con Huerta que tiene buen pie, giró Huerta, se metió al área de castigo. Rechazó la gente de Los Álamos, así que nuevamente córner, tiro de esquina para... Independiente de Conhumo. Independiente de Conhumo. Tienen razón ustedes cuando dicen que en Los Álamos viene un buen partido de estas dos series. La verdad, las cosas que aquí lo han demostrado ambos escuadras. Se prepara Huerta, le pegó balón elevado arriba a la gente de Conhumo. Capitán Flores le pegó un cabezazo, pero se fue elevado sin mayor peligro para Álvarez, el portero de Los Álamos. Van a salir jugando desde el fondo los Gatos Lila de Los Álamos. Lateral para Conhumo, ahí se viene Ayala con un pelotazo largo que va a caer en el área de castigo. Rechazó desde el fondo Los Álamos, Unión Obrero recuperó nuevamente, Unión Obrero, viene Mario Rivas. Rivas con quién, ahí le va a filchar al puntero derecho, pero sale rápidamente Tomás Villarruel, el Tommy, para despejar ese balón sin complicaciones y enviarlo fuera del campo de juego. Y ya tenemos 25 minutos con 14 y no se hacen daño todavía, profesora. ¿Eh? Buen partido, sí, los dos equipos se merecen, se respetan por lo demás, tienen un buen trato de balón a ratos, llegan con cierta facilidad también a ratos a los arcos contrarios y es un partido que se merece en este minuto. Ahí la tiene Quiroz, le pegó Franco, zurdazo de Quiroz para Unión Obrero y rebotó en los centrales de Independiente con humo y tenemos nuevamente córner, tiro de esquina, el número 4 para la gente de Unión Obrero. Vamos a ver cómo viene esta.
siempre son peligrosos. Sí, bastante cerrado, rechaza a la gente de Conhumo desde el fondo para desahogar, balón en la mitad del círculo central, le pegó nuevamente Quiroz, Quiroz rebotó en Mora, Mora que le filtró a Ayala, Ayala que la pierde, ahí está el capitán Flores peleando el balón cerca del círculo central, toca en largo para Conhumo, nuevamente buscando a Quienas, era para Benja Soto, pero recuperó Quien ahí, Suazo el capitán, con Flores, Suazo con Flores, la tiene Flores, ahí que se la pide Mario Rivas, Flores nuevamente, cayó Rivas, sí, pero Saavedra dijo tiro libre, foul para la gente de Unión Obrero. Obrero. Bastante peligro este tiro libre, justo en la esquina del área grande. Este peligro, sobre todo para el número 26, que tiene una buena zurda, una buena... Sí, ¿qué le va a pegar el balón? Sáez le va a pegar, parece usted, sí. ¿Sí lo vio, profesor? Exacto. Orden de Martínez, le pegó Sáez, balón al área. ¡Ay! Nuevamente el Juaco Sánchez metiendo las manos... Enguantada es el Juaco Carrillo. Carrillo, Carrillo nuevamente para salvar a Conhumo, profesor. Tenía razón usted que venía con veneno ese tiro libre, ¿ah? Está muy concentrado y eso, sigo insistiendo, le da confianza al equipo técnico, le da confianza también al... Corre el número 5 para Unión Obrero. Figueroa lo va a hacer efectivo, el Pato Figueroa para los Álamos. Le pegó Figueroa bastante cerrado. Arriba para rechazar, Conhumo se viene al ataque, Conhumo agárrate, ¿quién se viene? Soto, Soto con quién, con Ayala. No se complica el número 32, Pinto, el Feña Pinto, para enviar ese balón fuera del campo de juego que se venía del contragolpe Conhumo táctico, ¿eh? Sí. Me ha parecido aceptable el planteamiento de ambos técnicos. Han tenido un buen planteamiento. Ahí está Huerta, Huerta que pierde el balón. Lo toma Huerta, un jugador de... La amarilla. Va a caer la primera amarilla, yo creo, profesora, para Huerta. ¿O se la va a perdonar Martínez? ¿Se la perdonó Martínez a Huerta, profesora? Era la primera amarilla. Todavía no lo veo. Todavía no lo veo. Ya se lo habría mostrado, sí, ¿ah? No sé ahora. No, ya no, ya, profesor. Sí. 30 minutos de este primer tiempo y el marcador está 0-0 en vivo y en directo del Estadio Municipal. Ahora sí. Ahora sí, se lo mostró. Ahora lo pintó de amarillo Huerta Martínez. Sino también se le iba, pero en profundidad. Sí. Hay momentos que hay que utilizar este resquicio, aunque sea una tarjeta amarilla, que lo tenga al borde de, pero hay momentos que se puede hacer. Balón al área. Ahí la tiene los Álamos con el número... Sí, ahí rechazó desde el fondo Conhumo, sin complicaciones, el número 3. El Tommy Villarruel y el lateral ofensivo para Unión Obrero de los Álamos. 30 minutos ya, media hora de tiempo cumplido, profesor, y el marcador está 0-0. ¿Quién se viene por el fondo? Flores, pero ahí está el Tommy nuevamente, si no me equivoco, para rechazar y enviar simplemente el balón fuera del campo de juego sin mayor complicación, y lo hará efectivo la gente de Unión Obrero con el número 69, Figueroa, el Pato. Figueroa para los Salmos, se la pedía Pérez ahí, pero el balón lo pierde Unión Obrero, y agárrate que se viene Conhumo de contragolpe, quien se viene por el carril derecho, ahí vemos a Ayala que va a hacer de la suya, lo marcan, balón fuera del campo de juego, sí, se la jugó la personal Ayala, y venía Flores por el centro, que cobró Jairo Vidal nuevamente, profesor, ahora ve, rectificó.
Porque rectificó el árbitro. Porque rectificó el árbitro nuevamente. Está confundido el juez de línea de la galería. Está nervioso Jairo Vidal, parece. Lateral nomás cobró Martínez. Sí, lateral. ¿Qué lo va a hacer efectivo? Valdebenito. Valdebenito va a jugar con las manos para Independiente con humo, con un saque de costado. Valdebenito con Flores. Valdebenito nuevamente. Balón que la deja caer en el área. ¿Sí? Totalmente fuera de juego parece. Va a salir desde el fondo la gente de Los Álamos. Los Gatos Lila de Unión Obrero. Ahí está Rivas. Rivas que se quería juntar con quién, con Flores. Flores pero rechaza al número 13, el Tommy Villarreal, para salir jugando del fondo con Soto. Soto la va a parar. Sí, la paró Soto. Va a filtrar un pelotazo aquí en el número 11. Día a correr, Andrew. Mano a mano ahí, Díaz con el número 30 y son de Unión Obrero. Se la hizo Andro, se va a meter al área. Corner, tiro de esquina. Debería ser el número 4 para Independiente con humo. Se venía metiendo Andro Díaz por la última línea, profesor, buscando la personal. Bastante peligro ha llevado hoy día Díaz en el área de ataque de Independiente con humo. Tengo mis dudas en esa jugada. Sí. Le va a pegar la gente de con humo. Viene cerrado arriba. Ahí la tiene Flores. ¡Gol! ¡Gol! Flores. El capitán. ¿Qué la buscaba hace rato para con humo? ¿Cómo le viste? Cuéntame, dímelo. ¿Cómo lo viste, táctico? Te dije, primero tenía mis dudas. En el cobro del árbitro del lanzamiento de esquina, pero también vi que el lanzamiento del jugador de Independiente con humo venía muy cerrado y pasó la defensa y lamentablemente ahí estaba como siempre el gran jugador que tiene Independiente con humo como es Eison Flores. Agárrate que se viene nuevamente Los Álamos al ataque. Ahí viene el número 10, Pérez que se va a jugar la personal, pero rechazó desde el fondo el Tommy Villarreal. Ahí está Villarreal con Flores que pelea el balón en el círculo central. Cayó un jugador de con humo, nada dijo Martínez. Ahí está el Tommy, ahora sí que cobró Martínez. Tiro libre me parece mucho para Independiente con humo. Que esto se pone bueno, profesora. Era partido entretenido, pero ahora se pone más entretenido todavía. No sé, hubo faula al jugador de Conuma, no sé qué está cobrando en este minuto. Bueno, faula a favor de Unión Obrero. Cobró para Unión Obrero, balón en el círculo central, mitad del campo de juego. En el círculo central está el balón, al borde del círculo le pegó el número 14 de Unión Obrero, Suazo, el capitán, que cae en el área muy suave, despeja a la gente desde el fondo de con humo. Ahí está el Tommy Villarroel nuevamente para despejar con un pelotazo largo en busca de Díaz. Rechaza ahí el número 69, Figueroa, al Pato, para enviar el balón fuera del campo de juego a los 33 minutos, Flores abre el marcador, la cuenta mínima lo está ganando Independiente con humo a Unión Obrero de Los Álamos. Mira, bueno. Puede ser un gol psicológico. A esta altura ya prácticamente al terminar el partido. Brazos al cielo, dijo Martínez. Pararon de correr, pararon de jugar los muchachos. Terminaron los primeros 35 minutos. Micrófonos abiertos para ti, táctico. Un partido agradable, entretenido. Yo creo que cualquiera de los dos rivales que hiciera el primer gol era merecido. Son dos equipos que se la juegan mucho.
que se conocen entre sí también mucho. Y cuando yo te dije, tengo mi duda en el cobro del árbitro dentro del área, bueno, vino ese lanzamiento de esquina ya en el último minuto, y ahí estaba el frentazo, el cabezazo de Eison Flores, que abrió el marcador, ¿no es cierto?, para Deporte Independiente de Columbo. Bueno, los dos equipos se merecen. Se tienen respeto, juegan también, tratan de jugar lo mejor, la mejor manera posible al fútbol. Son jóvenes que tienen muchas condiciones, muchísimas condiciones. A lo mejor Columbo es un equipo más directo, más directo, más del pelotazo largo. Los jóvenes de Unión Obrero tratan de jugar al fútbol, tratan de salir de la mejor manera posible desde su lugar defensivo. Buen partido, se merece Columbo el 1-0 por lo que ha hecho durante este primer tiempo, y también Unión Obrero es un equipo que todavía no ha dicho la última palabra. Así que estamos... Camarón, del gol del fútbol amateur, que gritaste a todo pulmón este gol. La verdad, la cosa es que tenían razón. Ustedes fueron a Los Álamos, vieron un buen partido y dijeron, este va a ser una gran final, ¿no es cierto?, de la provincia de Arauco, entre Unión Obrero de Los Álamos e Independiente Columbo de Carampangue en categoría infantil. Así que estamos en presencia de un buen espectáculo deportivo. Hoy día lo están brindando estos jóvenes de esta categoría infantil. Profesor, no olvidemos los tres tapadones del Juaco Carrillo. No, también. Columbo, ¿eh? Sí. Gran mérito también ahí del portero, que no es novedad. En los encuentros anteriores también ha demostrado bastante sus condiciones como portero en Columbo. Claro, eso yo lo comentaba anteriormente. Cuando un arquero está concentrado, está metido en el partido... le da un cierto grado de confianza a los jugadores y también un cierto confianza al cuerpo técnico, que los veo a ambos técnicos, los veo demasiado nerviosos, porque saben lo que están jugando. Están jugando una clasificación para pasar a una etapa distinta, como es a nivel regional posteriormente. Así que también hay que destacarlo al portero de Independiente Columbo. Tres tapadones espectaculares que han permitido hasta el minuto 34, ¿no es cierto?, que estuviera en el 0-0, y en el minuto 34 abre el marcador Independiente de Columbo. Ya, amigos y amigas de TV Sport La Raqueta, vamos a un entretiempo publicitario y vamos al descanso, profesor, y volvemos en vivo y en directo del Estadio Municipal de acá de Arauco, Ramón Burgos Loyola. Exactamente. Vamos y volvemos. Gran dirigente, ¿ah?
Ya la emoción está en el aire nuevamente. Señoras y señores, ya estamos próximos a dar comienzo a estos segundos 35 minutos. En vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Arauco. Para un partidazo que estamos viviendo, profesora, sí, en esta final provincial de primera infantil. Camarón del Golte, antes que empiece el partido, te invito a que demos una tanda de nuestros auspiciadores, como el Camping San Enrique. Sí, señor, a tus momentos inolvidables en Camping y Centro de Eventos San Enrique. Estamos ubicados en Camino a Ramadilla, sin número Carampangue. Camping San Enrique, turismo y eventos. También está con nosotros nuestra estimada y amiga Elisa de Maricán, Riva, alcaldesa de la comuna Arauco, que siempre está al servicio de la gente de su comuna. Exactamente, y apoyando a Independiente con Humo, Elizabeth Maricán Rivas, alcaldesa de la comuna de Arauco. También está con nosotros Cabañas Domo del sector de Con Humo. Sí, Cabaña del Domo, estamos ubicados en el sector Con Humo Bajo, Carampangue, comuna de Arauco. Fonos reservas comenzaron, profesor, los segundos 35 minutos. Más 569-65-78-567, reservas para Cabaña El Domo. Y aprovechemos también de saludar a nuestra amiga Nicole Frick, concejal de la comuna de Arauco, sí, que Nicole, siempre está apoyando el deporte de la comuna. Sí, Nicole Frick, concejal de la comuna de Arauco, ¿cierto? Apoyando al deporte de Independiente con Humo y de todo el fútbol de la provincia de Arauco. Tiro córner, esquina para la gente de Obrero, arriba rechazando Independiente con Humo. Le pegó Unión Obrero, se paseaba el balón por el área mayor, área menor, y se va el balón fuera del campo de juego. Salió con todo, parece Unión Obrero. Cerrando, se viene. Cerrado otra vez, rechazó la gente, ahí la tiene el Juaco Carrillo. Metió la cabeza a la gente de Los Álamos, el número 13, Neira. Recupera Neira nuevamente, que se va a juntar con quién, con el número 11, Franco Quiroz. Franco con Neira, Neira que le metió un zapatazo largo, pero rechaza el central de Independiente con Humo muy tranquilamente, el Tommy Villarruel. Y agárrate que viene el capitán nuevamente, Flores. Flores con quién, con Díaz. Díaz la tiene, lo marcan dos, ahí viene Huerta desde el medio, tiene buen pie, Huerta le pegó. Le pegó Huerta, peligro, anunció llegada en estos primeros minutos Independiente con Humo, profesor. Muy buena llegada. Yo dije, Unión Obrero no va con todo. También tuvieron peligro en el arco y ahora llegó con Humo también con bastante velocidad. Oh. ¿Quién probó, el capitán? El capitán, lanzamiento de esquina, me parece. ¿No? Me da la impresión que había rebotado. Viene jugando la gente de Los Álamos nuevamente, los Gatos Lila, rebotó ahí, pierna fuerte de Joaquín Sáez, el número 26 de Unión Obrero. Está sentido el Tommy, en eso la gente de Independiente con Humo. Bueno, la bandera, levantar la banderilla, la banderola, Leyman, usted encima, la jugada. Ya llevó el Cordillera. Lo mínimo que puede hacer es levantar una bandera, por si es que Martínez no lo ve, para que... Sí, son asistentes, son los que... La palabra lo dice, asistente. Él tiene que estar presto ahí para la jugada. Fue el Tommy Villarruel que estaba en el piso, va a salir desde el fondo la gente de Independiente con Humo.
le pegó Mora, un pelotazo largo que cruza la mitad del campo de juego, arriba el capitán Flores. Rechazó Neira desde el fondo en busca de Sáez, pero el balón está fuera del campo de juego. ¿Será efectivo para Conhumo? Ahí viene Flores nuevamente con un pelotazo que busca Soto. Soto se quería juntar con Huerta. Hay un golpe ahí en contra de Soto. Nada dijo Martínez. Dejó jugar. Nuevamente le filtraron un pelotazo a Huerta con la número 8 en Conhumo. Díaz que lo marcan 3. Junta con Huerta. Huerta que le va a pegar. Se anima Huerta, va a buscar última línea, lo siguen 2. Balón fuera del campo de juego. Ahora va Martínez a ver a la gente de Conhumo que está en el piso. Se detiene el fútbol. Está pidiendo apoyo técnico los jugadores de Conhumo, ¿eh? Sí. Le echaron fuerte en la espalda. En un cabezazo de él se cargó demasiado fuerte el jugador de Unión Obrero. Pero no fue un foul como para, pero... Ahí están aplicando cloruro de tilo para ver si se recupera rápidamente el jugador de Conhumo. Era Soto que estaba en el piso, el Benja Soto. Hay lanzamiento que favorece a Conhumo. Lateral ofensivo, saque de costado, ofensivo para la gente, los Diablos Rojos de Conhumo, que ya tenemos estos primeros 5 minutos y lo está ganando por la cuenta mínima el local, acá en el Estadio Municipal de Arauco. Pérez que se va a juntar con quién, con Sáez. Sáez lo marcan de cerca. Le filtran un pelotazo aquí en el 92. Flores con Sáez. No se complica Mora y envía el balón fuera del campo de juego. Ingresó nuevamente el Benja Soto. Exactamente. Se realizó el cambio en Unión Obrero, profesora. Ingresó con la número 5, Kevin Garcés. Ya poco a poco veremos quién se quedó en camarines en Unión Obrero. Pero hubo cambio en Unión Obrero. Ingresó Kevin Garcés con la número 5. Ahí la va a pelear Soto. Se mete entre 2. Recupera Ney. Díaz con Rivas, Mario con el número 10, Pérez, a correr el Benja Soto, echaron un pelotazo largo y rebotó en Garcés el balón y está fuera del campo de juego y lateral para Independiente Conhumo. Lateral para Independiente Conhumo, la pide Huerta. Huerta con un zapatazo al área, cae el balón en el área, ahí estaba quién y le metió un cabezazo, quién era el número 11, Díaz. Buen pelotazo de Huerta al área. Sí. Recuperó. Junta con quién ahí, por el sector derecho con el número 7, Valdebenito. La ganó Quiroz Franco, se quería juntar con Juan Sáez, pero la pierde Sáez y sale del fondo para desahogar el Tommy Villarruel. Martínez cobró tiro libre, mano para tiro libre para Independiente Conhumo. Ahí está, seguramente va a probar.
Está muy lejos, sí, profesor. No, pero va a probar, va a probar. Va a probar. No, no tomó distancia. Yo creo que la va a dejar caer, profesor. A ver. Veamos qué es lo que hace el capitán Flores en Conhumo. No le pegó, tenía razón. Usted la puso ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Gol! Flores, el capitán nuevamente aumenta el marcador acá en el Estadio Municipal de Arauco. Cuéntame cómo lo viste, táctico. Te lo dije, va a probar, va a probar. Tomó un poquito de distancia, no mucha, pero un golazo, un golazo. No sé a quién le mostró una falla garrafal del arquero. Se lo comió el arquero, sí. Álvarez. Lamentablemente, una falla del arquero. Yo dije, va a probar, va a probar. Y así lo hizo, po. Hay amarilla para la gente de Conhumo, ¿ah? Sí, no alcanzamos a ver. ¿A quién le mostró amarilla? Levantó amarilla, pero no vimos en realidad a quién se la mostró. Ahí viene Quiroz cambiando el fútbol en busca de Sáez por el sector izquierdo, Cordillera en Agualbuta, el balón que se pasea, ahí la recupera Huerta, que le va a filchar un pelotazo aquí en a Díaz, me parece mucho, sí, ahí está con la número 11, Andrew. Flores le va a pegar, me parece, levanta cabeza, se acomoda, ahí viene Soto por el sector derecho, que va a dejar caer el balón arriba, Díaz, ahí estuvo Díaz, un cabezazo y algo. ¿Qué dijo? No, ¿qué dijo Martínez? Va a salir jugando desde el fondo. Foul del atacante. Foul del atacante, cargó a Álvarez. Ahí está Quiroz, Franco con Joaquín Sáez, recupera nuevamente el número 5, Vázquez en Conhumo, ahí está nuevamente Quiroz, Franco, perdió el balón Quiroz, va a recuperar el 92, Flores, figuró por el sector izquierdo con Flores, nuevamente se va a girar Flores, lo marcan 3, perdió Flores, foul para la gente de, lo marcaban 3 a Flores, foul, tiro libre para la gente. Minutos con 40, 11 con 40 y está ganando por 2-0 la gente de Independiente de Conhumo acá en el Estadio Municipal de Arauco, profesor. Sí, buen partido, buen partido. Y se va al ataque. Pelotazo al área, ahí estaba el Juaco Carrillo para quedarse con una pelota que venía con bastante veneno, profe. Y el Juaco Carrillo nuevamente. Independiente Conhumo, que va a salir jugando desde el fondo por el sector de Cordillera en Agualbuta, buscaban al número 6 Ayala en Independiente Conhumo y se viene Unión Obrero al ataque nuevamente. Balón que está fuera del campo de juego, lo hará efectivo Unión Obrero con Suazo, el capitán, balón que se pasea en el área, ahí estaba Joaquín Sáez. Bienvenida. Va a llegar nuestra concejal de la comuna de Arauco, Nicole Fried. Hace rato en el estadio.